Matías Jiménez, el autor del gol de la victoria del Doque, en un partido difícil, trabajado, que bueno, quizás este Central Córdoba, uno diría, no tiene tantas. Hace poco ganó 4-0 de visitante al Porvenir, era un partido difícil, otra prueba más que superaron, como la semana pasada en Berazategui. Vaya que están empezando a tachar ítem en esta carrera dura que es este torneo, esta clausura, ¿no? Sí, creo que es este torneo más difícil que el anterior. Obviamente hoy hicimos un partido en el cual por ahí aprovechamos esa ocasión, esa oportunidad. Y bueno, nos vamos contentos. Sabemos que hay mucho por mejorar, más en el segundo tiempo. Por ahí no fuimos tan profundo, no hemos tenido mucho la pelota. Pero bueno, también ellos tenían la obligación de buscar el partido, de conseguir el empate. Y bueno, hemos defendido bien la victoria. De alguna manera lo que vimos que ellos en el primer tiempo, bueno, la pelota parada, se hicieron fuertes, tuvieron un tiro libre en el travesaño, otra buena respuesta de Arce. Se hacían fuertes desde ese ítem, aprobaron bien el tema de la defensa porque a veces los partidos se destraban. Ellos el partido pasado contra el Porvenir que habían ganado, lo destrabaron con un tiro libre, habían abierto la goleada. Y bueno, en el segundo tiempo quizás, cuando ellos, como dijiste vos, tenían la obligación, no pasaron tantos sobresaltos ustedes, no es que tuvieron que defender muy atrás, sino como que incluso pudieron haberlo liquidado de contra. Recién hablamos con Leandro que algunas ocasiones subieron para poder terminar el pleito, ¿no? Hasta el final, ¿no? Que se sufrió. Sí, coincido totalmente. Creo que bueno, que ellos manejan muy bien la pelota parada, tienen buenos pateadores. Y nosotros creo que nos faltaba esa frialdad en el último pase para poder liquidar, para poder terminar bien la jugada. Creo que más allá de todo eso, hay que resaltar de que el primer tiempo, dentro de todo, fue bastante positivo. Sí. Obviamente no fue como el de Berazategui, pero bueno, lo que marcamos es que se ganó, es que nos vamos contentos a la casa y vamos a disfrutar un buen fin de semana con la familia. Y también, de alguna manera, lo que quizás a veces se pierde perspectiva, ¿no?, con tanta vorágine, es que la gente se fue cantando para el tema del viaje de la Copa Argentina, otra vez más que se juega por segundo año consecutivo. El torneo pasado lo pelearon, este no va a haber dudas que lo van a volver a pelear. No es fácil tener esa constancia de estar permanentemente ahí, porque bueno, uno dice, bueno, no se pudo lograr el ascenso o ser campeón, bueno, pero siempre se está en la discusión grande que nunca es fácil en el fútbol argentino estar permanentemente ahí arriba. Sí, sabemos que es difícil, hay buenos equipos, es una categoría que es dura y que obviamente nosotros, por nuestra parte, en lo personal, tenemos la obligación de llevar al Doque a lo más alto, de pelear el torneo y de que obviamente nuestro objetivo en entrar al reducido está ahí. Depende de nosotros, depende del equipo y ojalá Dios quiera que bueno, que sigamos de esta manera, no sufriendo como se termina últimamente, pero bueno, a veces es lindo ganar de esta manera y también ser consciente de que hay que seguir trabajando, queda mucho por recorrido aún y ojalá que Doxú siga aumentando ese volumen de juego que obviamente terminó el torneo pasado dando una buena imagen y haciendo un gran torneo. Muchas gracias.